de las casas, conocido hoy en día como el Arco del Carmen. Hacia atrás podemos ver el exconvento de la Encarnación, donde desde 1982 funciona la Casa de las Culturas, la pequeña plazuela y la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que ostenta la fachada mandada a construir por Vital de Moctezuma. Data del siglo XVIII. Existían antes del incendio de 1993 valiosas pinturas de Andrés de Mazariegos, pintor indígena, así como esculturas de un San Sebastián de manufactura guatemalteca, así como una Santa Ana enseñando de la Facultad de Derecho. En 1694 fue capilla del Colegio de los Jesuitas. En 1706 recibe el corazón del obispo Núñez de la Vega. Su historia se halla estrechamente unida a la Orden de los Jesuitas hasta 1767. El ex colegio en 1826 es seminario y universidad. Iglesia de Nuestra Señora de la Merced. En 1537 aquí se funda el primer convento de la ciudad, en el cual se puede admirar la pintura mural del arco elaborado por manos indígenas. La fachada pertenece a una de las tres modalidades del neoclásico san cristobalense, el vernacular y limpios arreglos interiores inspirados en el viñola chiapaneco. En dicha quinta se ubica la Secretaría de los Pueblos Indios del Gobierno de Chiapas. Rafael Pascasio Gamboa. En 1881, el gobernador Miguel Utrilla decide su construcción. Temblor y cenizas provocan grietas terribles y parte de su portada se inutilizó. El Palacio Municipal que se concibió para el gobierno estatal es clara demostración de un catálogo del neoclásico florentino. Las ruinas del Hotel Santa Clara datan del siglo XVI. Este monumento histórico merece la aplicación de la norma. Podemos contemplar la escalera que nos lleva al Archivo Histórico Diocesano con su valioso acervo documental, bibliográfico y archivístico. También adosado al campanario mudéjar de la catedral que data del siglo XIX. De corte neoclásico y con una preciosa capilla ojival. Inmediatamente fue construida allí una institución educativa de nivel medio, básico y superior, y en el año de 1800 justamente contra el muro de ella para fortalecerlo. Abrimos la puerta del pasado. Junto con varias casas privadas presentan un todo barroco excepcional. 1546 y 1547 son años de referencia fundamental para el convento y la iglesia, y saber así de su fundación y colocación de la piedra primera. Hasta 1974 se procede a la restauración por la Secretaría del Patrimonio Nacional y posteriormente por SEDUE. Las muestras de una plástica artística han sido estudiadas por verdaderos eruditos en el arte colonial del sureste. Ya nos vamos de este hotel tan bonito. Ni modo. Hay que seguir nuestra ruta. Nos vamos de San Cristóbal de las Casas. Nos vamos a dirigir hacia Palenque. Yes. Vean cómo hay escaleras. Para allá, para acá, más para allá. ¿Listo, bebé? Listo. Vámonos. Vea, si te pierdes aquí.